Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares para llevarles las historias de vida de los hombres y mujeres de la fuerza pública que trabajan por su seguridad. Dentro del plan estratégico del Ministerio de Defensa de acercar más nuestras fuerzas militares y de policía al ciudadano y del aporte de ellas a la construcción de la paz, contamos con una fuerza muy importante de respaldo a este trabajo, los oficiales de reserva. Los invito a este especial donde veremos el trabajo que desarrollan las fuerzas militares en favor de las comunidades más necesitadas y el papel protagónico de la reserva en estas misiones de apoyo a la población. El Cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva de las Fuerzas Militares de Colombia está cumpliendo sus primeros 40 años, desde cuando fue creada por el general y expresidente de la República Rafael Navas Pardo. Estos profesionales son considerados desde entonces el brazo político de las Fuerzas Militares y hoy cumplen con lujo de detalles actividades en diversos frentes, como el jurídico, el médico, el odontológico, el servicio social, el medio ambiente, la ingeniería, las comunicaciones, la docencia. Son más de 4.400 profesionales de todas las disciplinas, quienes hacen parte de este selecto grupo que está llamado a jugar un papel preponderante en el posacuerdo y muy especialmente en esa nueva especialidad, que será la acción integral a través de la cual las fuerzas militares estarán mucho más cerca de las comunidades. Los profesionales oficiales de nuestra reserva en las distintas fuerzas son un activo muy importante, son el vehículo de conexión entre unas fuerzas armadas modernas y operativas con colombianos que tienen conocimientos especializados, que tienen experiencia de administración en lo público o en lo privado, que tienen cariño y aprecio, por supuesto, por sus fuerzas, pero además ideas que nos pueden ayudar a ser más eficientes. También una labor maravillosa de atención, digamos, humanitaria, en desastres, en atención a poblaciones vulnerables, pues ayudan a mantener en alto una buena imagen de nuestra fuerza pública. De manera que como ministro de Defensa no tengo sino admiración y agradecimiento por estos profesionales que han querido también vincularse a nuestra querida fuerza pública. Las actividades de apoyo al desarrollo, que serán el epicentro de la acción integral, harán parte importante del accionar de las fuerzas militares, que seguirán sin pausa en la defensa de la vida, la honra, los bienes y las creencias de los colombianos. Es importante tener en cuenta que de la mano de la generación de seguridad que ofrece el Ejército Nacional en las diferentes áreas y jurisdicciones que tienen asignados los batallones, en este caso el Batallón de Policía Militar número 13, de la mano viene el acompañamiento a la población civil, de la mano vienen las jornadas de apoyo al desarrollo, viene extenderle a la población civil y a la ciudadanía en general esta serie de ayuda y acercamiento que es muy importante y que es complemento a esa sensación de seguridad que genera el Ejército Nacional. Nosotros a través del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional hemos venido desarrollando una serie de actividades, especialmente con las comunidades Guayú que se encuentran más lejanas. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Se trae lo que son, se consiguen lo que son los víveres o la alimentación, se consiguen medicamentos, se programa la jornada, se consigue la comunidad más necesitada, al cual pues, se hace un acercamiento con el líder de la comunidad, se habla con él, las necesidades más básicas que tengan ellos, nos las comentan, nosotros evaluamos la información y de acuerdo a eso nosotros hacemos el planeamiento y apoyamos a esa comunidad de acuerdo como las necesidades que tengan ellos. Este trabajo que se realiza en todo el país es soportado por los profesionales oficiales de reserva que aportan su experiencia y vocación de servicio para apoyar a las fuerzas militares en las actividades de beneficio a las comunidades.
Los profesionales oficiales de reserva hacen parte de las fuerzas militares desde 1976. Era una manera como de incrementar las relaciones civiles y militares en su época. Y se buscaba que los oficiales de la reserva fueran unos multiplicadores de la imagen de la institución en un momento de difícil coyuntura, tanto de orden público como de carácter político. Había el criterio de que las fuerzas militares estaban funcionando sin tener mucha comunicación con la población civil. Entonces se trató de buscar un cuerpo que tuviera las dos características, que estuviera dentro del ejército y estuviera dentro de la población civil. Y dentro de la población civil que tuviera condiciones de liderazgo, condiciones de manejo posiblemente empresarial y de orientación social, de forma tal de que los mensajes de las fuerzas militares llegaran con mayor facilidad a la población civil. Por cada fuerza militar hay un grupo de profesionales oficiales de reserva. Los hay en la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, y están allí por la pasión que les inspira la milicia y el deseo de trabajar por ellas. Los profesionales oficiales de la Reserva Naval, más de 1.300 oficiales, poseemos un gran sentido de admiración y afecto por la Armada Nacional. Poseemos un respeto sin límite por los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Naval, y nuestro trabajo está encaminado a retribuir en gran parte por su esfuerzo y sacrificio por nuestra amada Colombia. Tenemos un compromiso con la patria, con las fuerzas militares y con la Armada Nacional especialmente, por nuestra vocación de servicio en favor de las comunidades de nuestro país. La Reserva Naval de la Armada es un cuerpo de profesionales cuyo objetivo es proyectar una imagen positiva de la institución ante la población civil. En la actualidad tenemos bastantes actividades relacionadas con la acción integral y las ejecutamos precisamente cumpliendo las directrices del Comando General de las Fuerzas Militares y nuestra Armada Nacional. La misión de nosotros es apoyar y asesorar a la Fuerza en todos los proyectos que tenga y en los cuales podamos nosotros participar. Nosotros nos proyectamos como un apoyo, como una ayuda y como un modo de hacer gestión para apoyar las necesidades, los requerimientos de nuestra Fuerza. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos con este especial de los profesionales oficiales de reserva que apoyan el importante trabajo de las fuerzas militares en beneficio de las comunidades. Profesionales de diversas áreas, convencidos de su vocación militar y comprometidos con un servicio ad honorem, hacen parte de este selecto equipo de apoyo a las diversas actividades en beneficio de las comunidades. Hoy desarrollamos una jornada de apoyo al desarrollo que es básicamente para apoyar a la comunidad, tener una integración con ellos, con la población y llevarles nuestros servicios de salud, de recreación, todo lo que veamos que necesita la comunidad. Ante todo es un servicio a la comunidad. Nosotros tenemos un compromiso con Ejército en ser el enlace entre las fuerzas militares y la población civil. Y es una vocación de servicio. Así como nos ves aquí, nosotros venimos a prestar nuestros servicios profesionales en apoyo a la comunidad. Y tenemos dos flancos. Tenemos una población audiencia que atender, que son nuestras propias tropas y la población civil. El amor por la institución castrense es la principal motivación que llevó a este grupo de civiles a querer pertenecer a la reserva. Es algo que quienes estamos en la reserva llevamos, yo creo que desde que nacimos, y de nuestro amor al país y a la democracia. Así como el querer ayudar a esa población civil menos favorecida y con tantos problemas que tiene para resolver su salud, sus comunicaciones, sus transportes, en todas aquellas cosas que como oficiales de la reserva ayudamos en su quehacer diario. La reserva sí es un estilo de vida, es una forma de uno poder colaborar y servir a quien lo necesita desinteresadamente.
es algo que realmente le nace a uno, le nace de cariño. Yo creo que uno como colombiano, como persona, tiene que dar de sí sin pensar a quién se lo da. Y es una forma linda de poder hacer y de servir. Servir a la gente, sí. Poder aportar desde mi experiencia profesional, desde mi conocimiento a poblaciones vulnerables, y pues qué mejor que hacerlo dejando en alto el nombre de la Fuerza Aérea. Pero también para muchos el camino para cumplir un sueño frustrado por no haber llegado a las Fuerzas Militares como oficial de servicios. Por eso la lealtad es total. Soy profesional oficial de la Reserva. Siempre quise pertenecer al ejército, pero por la parte cultural, mi familia no me lo permitió cuando era joven, cuando era niña, porque pues dentro de la cultura no era bien visto de pronto que una mujer hiciera parte del ejército, pero hoy en día quiero hacerles saber que mi familia está bien orgullosa de tener a un oficial de la Reserva. Bueno, como dice el lema, todo por la patria. Desde un principio, al inicio, antes de iniciar mi carrera universitaria, siempre quise pertenecer, pero en esa época no habían convocatorias para mí, pues para lo que yo quería estudiar. Entonces ahí pues hubo como un retraso en ese sueño que de pronto tenía desde un principio, pues poder pertenecer a esta gran institución, y bueno, la Reserva fue la oportunidad perfecta para poder ingresar. Como cuerpo de apoyo de las Fuerzas Militares, los profesionales oficiales de Reserva contribuyen en las actividades que realizan los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, a través de los comandos de apoyo de la Reserva que hacen presencia en el país para cumplir su misión constitucional. Son ellos quienes soportan muchas de las labores en las áreas administrativas, logísticas y de acción integral que se realizan en áreas afectadas por el conflicto armado y la pobreza extrema. Todas estas actividades son muy importantes para la población civil y para todo el país. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo presencia. Hacemos presencia del ejército, hacemos presencia de las instituciones gubernamentales, y eso hace que la gente esté más cerca de su ejército nacional y de todas sus instituciones. El trabajo de los profesionales oficiales de Reserva cuenta con un importante reconocimiento a nivel nacional y con el programa Caritas Alegres que lidera el cirujano maxilofacial Jesús Andrés Duque, profesional de la Reserva de la Fuerza Aérea. El reconocimiento es internacional por el extraordinario trabajo a favor de los niños de escasos recursos con labio leporino y paladar hendido. Bueno, el programa Caritas Alegres nació en el año 2009 durante nuestro curso de formación, donde varios oficiales que estábamos en ese curso y oficiales de la unidad ya graduados, vimos la necesidad de extender algo con lo cual ya veníamos trabajando hace unos años en nuestro quehacer diario, en nuestra profesión. Yo como cirujano maxilofacial y formado en el manejo de malformaciones faciales, organicé este grupo de trabajo multidisciplinario donde tenemos odontólogos, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, quienes realizamos no solo cirugías, sino un tratamiento integral en estos pacientes. Los no oficiales de Reserva nos han colaborado y son muy buenos, los niños han quedado muy, muy bien operados, los han atendido muy bien. A nosotros no nos ha costado ni un peso, solamente pues gasto lo del transporte, sí. De resto, no más. Más de 1.300 niños han pasado por manos de este prestigioso cirujano y su equipo interdisciplinario de trabajo que le ha devuelto la ilusión a centenares de niños en Colombia. De esta manera, con actividades de apoyo al desarrollo que van desde actividades recreativas, culturales, jornadas de salud, educación, hasta apoyo humanitario por desastres naturales, los profesionales oficiales de Reserva hacen un gran aporte a las comunidades, afianzando la integración entre la población civil y las fuerzas militares. Gracias al Ejército Nacional por el apoyo que nos brindan hoy, que Dios los bendiga. Thank you.
tenía la, esta institución tenía la, el apoyo de, tiene el apoyo de la Reserva Naval, y eso fue importante en nuestra vida porque siempre la Reserva Naval estuvo aquí apoyándonos, siempre estuvimos dando paseos por diferentes lugares, sacamos proyectos adelante, como el proyecto con Confenalco, que fue el proyecto de hacer microempresas. Vine con mis niños porque vi la actividad que trajeron las fuerzas y estuve allá afuera en el parque, bailamos, concursé, gané y estuve ahí en odontología con los niños. Ahora estoy aquí en peluquería, ahorita me voy para manicure, me parece excelente que la sigan haciendo más seguidas. Pues tampoco tan seguidas, pero que la sigan haciendo, me parece muy bien, excelente el trabajo que están haciendo. El compromiso, liderazgo y disciplina ha llevado al logro de las metas institucionales y al real acercamiento a la población civil, que ve en sus fuerzas militares la institución más querida y aceptada por los colombianos. Hoy quiero reconocer el trabajo anegado, sacrificado y patriótico que realizan nuestros oficiales profesionales de la Reserva en apoyo de la misión constitucional e institucional que cumplen nuestras fuerzas militares. De igual manera, quiero aprovechar esta oportunidad para exhortarlos a que continúen laborando como hasta ahora lo han hecho. Las fuerzas militares tienen unos retos y unos desafíos muy claros en el posacuerdo, donde los oficiales profesionales de la Reserva indudablemente tendrán un rol y unas capacidades muy especiales que nos permitirán seguir avanzando, seguir consolidando ese gran esfuerzo militar que permitió la victoria, que es la paz para todos los soldados y policías de la patria. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al general Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional, que nos habla del importante apoyo que son los oficiales de reserva para las fuerzas militares. Sí, Karen, y estamos ahora en el comando del Ejército con su titular, el señor general Alberto José Mejía Ferrero. Señor general, bienvenido a Nuestros Héroes. Un saludo muy especial, Fernando, para usted y para todos sus oyentes. Vamos a hablar, hemos hablado hoy de acción integral de profesionales oficiales de reserva, pero miremos el primer tema sin que el segundo lo dejemos de lado, señor general. La acción integral como una nueva especialidad que se abre paso rápidamente entre las múltiples acciones a las que se enfrenta el Ejército colombiano. Bueno, pues Fernando, la verdad es que el proceso de acción integral del Ejército de Colombia ha venido adquiriendo una reputación no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Diferentes países, diferentes ejércitos permanentemente nos consultan de qué significa eso. Y es simplemente un gran esfuerzo doctrinal y un gran esfuerzo en la ejecución para conquistar lo que se denomina en una guerra irregular la mente y el corazón del pueblo. Sin ese pueblo usted no puede lograr los éxitos que ha logrado. Esa ubicación permanente del ejército y de las fuerzas militares en el primer nivel de todas las encuestas de credibilidad y de confianza del pueblo colombiano, eso no nace de la nada, nace de que esos colombianos permanentemente ven un ejército dando resultados y ven un ejército a su servicio. Esta acción integral es absolutamente fundamental en la forma como hemos diseñado los planes. Es más, la hemos puesto desde que nace Espada de Honor, a la altura, al mismo nivel de importancia y de competencia que la línea de inteligencia, la línea de operaciones y de acción integral. Esas tres líneas fueron el tenedor de Espada de Honor y acción integral pretendía precisamente llegar a los campesinos con obras, con proyectos de consolidación, con proyectos de desarrollo, con proyectos agropecuarios, en fin, con todo un esfuerzo para atender pues, las dificultades sociales del pueblo colombiano. Entonces nos sentimos muy orgullosos de esta doctrina
pasa ahora bajo el manto de las operaciones de estabilidad en la doctrina Damasco, y nuestra intención con la creación de la nueva arma de acción integral es que personas idóneas, personas enamoradas de toda esta temática y de toda esta línea de carrera militar se dediquen de manera focalizada a esto, y hemos ido más allá. No solamente creamos ahora el arma de acción integral como especialidad dentro del ejército, sino que además de eso creamos este semestre el comando de apoyo de acción integral. Esto quiere decir, es una gran gerencia, una gran compañía que va a permitir que la acción integral tenga una gerencia de pronto con más visión, de pronto con más foco estratégico, y seguramente va a ayudar en el posacuerdo a producir no solamente victorias tempranas inicialmente, sino a producir un cambio trascendental en las regiones. ¿Y el papel de los profesionales oficiales de reserva en este escenario que acaba de dibujar, señor General Mejía, cuál es? Bueno, Fernando, pues nosotros hemos hecho una invitación muy respetuosa a todo el cuerpo de profesionales oficiales de la reserva para que entre todos trabajemos por desarrollar un concepto que hemos denominado el Ejército Total. El Ejército Total está compuesto por la Fuerza Activa, por la Reserva Activa y los profesionales oficiales de la Reserva. Y este gran grupo de profesionales desplegados a lo largo y ancho del país realmente que pueden dar un salto trascendental en su forma de actuar con la población, de interactuar con el ejército y con las comunidades, y es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la visión? La visión es que podamos hacer desarrollos normativos, desarrollos de ley. Hay muchos oficiales de la reserva, congresistas, senadores, incluso el señor vicepresidente de la República hace parte de nuestra reserva y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y lo que queremos nosotros es que esa reserva tenga la posibilidad de tener una participación mucho más fuerte en el nuevo plan de campaña de estabilización y consolidación en el posacuerdo, y que esta reserva pueda incluso ser llamada de manera temporal al servicio activo para trabajos específicos de desarrollo social. Por ejemplo, que estamos haciendo una carretera en la mitad del Arauca, en la mitad del Casanar, en la mitad del Vichada, pueda el Ejército Nacional llamar al servicio activo 2 arquitectos y 4 ingenieros y 3 especialistas en medio ambiente y 2 abogados de la reserva, y crear un equipo interdisciplinario de alto rendimiento que pueda ir un par de meses a potenciar ese trabajo, ganando durante ese periodo el mismo sueldo de un oficial de acuerdo a su rango, garantizando que la ley le protege su trabajo como civil en su vida particular, pero haciéndolo sentir parte vital del desarrollo del país. Señor General, la reserva, los oficiales de la reserva cumplen 40 años este año y usted casi lleva lo mismo, 39. ¿Qué reflexión le suscita en este momento personal e institucional este cuerpo de profesionales oficiales de reserva? Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un saludo respetuoso de reconocimiento por su trabajo, por su labor, por su dedicación. Indudablemente que muchos de estos oficiales de la reserva han sido fundamentales en el apoyo que uno recibe en las regiones. En las unidades que he tenido la fortuna de comandar, he tenido siempre el aliento, la participación, el respaldo de oficiales de la reserva, y hay muchas obras, muchos desarrollos, muchos proyectos que han sido producidos no solamente gracias a la visión que ellos han tenido y a su conocimiento regional o nacional, sino también a ese interrelacionamiento de ellos con tomadores de decisiones, gobernadores, alcaldes, en fin, diferentes personas que nos han ayudado. Particularmente, por ejemplo, recuerdo con gran cariño en la Cuarta Brigada de Medellín cómo un grupo de oficiales de la reserva nos ayudó, por ejemplo, a construir y desarrollar con el apoyo del señor gobernador el batallón energético vial que protegía las diferentes represas cerca al municipio de San Carlos. Entonces, ellos en diferentes regiones del país
se han distinguido por sentir el uniforme, por sentir esta nueva profesión, por sentir en el alma lo que significan nuestros soldados. Durante toda esta larga batalla han llorado nuestros muertos y se han alegrado con nuestras victorias. Por eso hacen parte de la visión del Ejército del Futuro. Por eso queremos que no sean ajenos a ese Ejército Multimisión, sino que estén incrustados en Ejército Multimisión bajo una concepción, como lo expliqué, del Ejército Total. Un ejército que se une con su reserva activa, con sus profesionales oficiales de la reserva y se convierten en una roca al servicio de los colombianos, al servicio del artículo 217 de nuestra Constitución Nacional. Señor General Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional, muchas gracias por haber estado en nuestros héroes. Don Fernando, muchas gracias, un saludo para todos. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra siguiente emisión. Esto fue todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo especial. No olviden escribirnos a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o seguirnos en nuestro Twitter @mindefensa.